Al mediodía de este 17 de julio, el Papa Francisco invitó a los miles de fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro a vivir la hospitalidad como una virtud humana y cristiana, ya que, alertó, en el mundo de hoy se corre el riesgo de descuidarla. Al finalizar, después de pedir a la Virgen María para que nos enseñe a ser acogedores y hospitalarios hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, el obispo de Roma oró por las víctimas del trágico atentado sucedido en Niza, Francia, el pasado 14 de julio. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de hoy, el evangelista Lucas narra de Jesús que mientras está en camino hacia Jerusalén, entra en un poblado y es recibido en casa de dos hermanas, Marta y María. Ambas ofrecen acogida al Señor, pero lo hacen en modos distintos. María se sienta a los pies de Jesús y escucha su palabra. En cambio, Marta está ocupada preparando cosas. Y en un cierto punto dice a Jesús: Señor, ¿no te importa nada que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile entonces que me ayude. Y Jesús le responde: Marta, Marta, tú te afanas y te agitas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María eligió la parte mejor, que no le será quitada. En su afanarse y ocuparse, Marta corre el riesgo de olvidarse. Y este es el problema. Corre el riesgo de olvidarse de la cosa más importante. Esto es, la presencia del huésped, que era Jesús en este caso. Se olvida de la presencia del huésped. Y el huésped no es solamente servido, alimentado, cuidado en todos los sentidos. Es necesario sobre todo que sea escuchado. Recuerden bien esta palabra. Escuchar. Que el huésped sea acogido como persona, con su historia, su corazón rico de sentimientos y de pensamientos, para que así pueda sentirse verdaderamente en familia. Pero si tú recibes a un huésped en tu casa y continúas a hacer cosas y lo haces sentarse allí, está callado él y callado tú. Es como si fuera de piedra, el huésped de piedra. El huésped debe ser escuchado. Cierto, la respuesta que Jesús da a Marta cuando le dice que una sola cosa es necesaria, encuentra su pleno significado en referencia a la escucha de la palabra de Jesús mismo, aquella palabra que ilumina y sostiene todo aquello que somos y que hacemos. Si nosotros vamos a rezar, por ejemplo, delante del crucifijo, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y después nos vamos, no escuchamos a Jesús. No lo dejamos hablar a nuestro corazón. Escuchar. Aquella palabra es clave. No la olviden. No debemos olvidar
que la palabra de Jesús nos ilumina, nos sostiene y sostiene todo aquello que somos y que hacemos. Pero no debemos olvidar que también en la casa de Marta y María, Jesús, antes de ser Señor y Maestro, es peregrino y huésped. Por tanto, su respuesta tiene este primer y más inmediato significado. Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto por el huésped hasta olvidar su presencia? El huésped de piedra. Para acogerlo no son necesarias muchas cosas. Más bien, necesaria es una sola cosa: escucharlo. La palabra, escucharlo. Demostrarle una actitud fraterna, de modo que se sienta en familia y no en un alojamiento provisional. Así entendida, la hospitalidad, que es una de las obras de misericordia, aparece verdaderamente como una virtud humana y cristiana, una virtud que en el mundo de hoy corre el riesgo de ser descuidada. De hecho, se multiplican las casas de descanso y los hospicios, pero no siempre en estos ambientes se practica una real hospitalidad. Se da vida a varias instituciones que atienden muchas formas de enfermedad, de soledad, de marginación, pero disminuye la probabilidad para quien es extranjero, marginado, excluido, de encontrar a alguno dispuesto a escucharlo. Porque es extranjero, prófugo, migrante. Escuchen aquella dolorosa historia. Incluso en la propia casa, entre los propios familiares, puede suceder que se encuentren más fácilmente servicios y cuidados de varios tipos que escucha y acogida. Hoy estamos tan atrapados con frenesí por tantos problemas, algunos de ellos que no son importantes, que nos falta la capacidad de escucha. Estamos ocupados continuamente y así no tenemos tiempo para escuchar. Yo quisiera preguntarle a ustedes, hacerles una pregunta. Cada uno responda en su corazón. Tu marido, ¿tienes tiempo para escuchar a tu mujer? ¿Y tu mujer, tienes tiempo para escuchar a tu marido? ¿Ustedes padres tienen tiempo? ¿Tiempo para perder, para escuchar a sus hijos? O a sus abuelos, los ancianos. Pero los abuelos siempre dicen las mismas cosas, son aburridos. Pero tienen necesidad de ser escuchados. Escuchar. Les pido aprender a escuchar y dedicarles más tiempo. En la capacidad de escucha está la raíz de la paz. La Virgen María, Madre de la Escucha y del Servicio Premoroso, nos enseña a ser acogedores y hospitalarios hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas.
Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Nei nostri cuori. En nuestros corazones. È vivo il dolore. Está vivo el dolor. Per la strage che la sera di giovedì scorso. Por la tragedia que la noche del jueves pasado en Niza ha truncado tantas vidas inocentes, incluso la de muchos niños. Estoy cerca a cada familia y a la entera nación francesa de luto. Dios Padre bueno, acoja a todas las víctimas en su paz, sostenga a los heridos y conforte a los familiares. Él aleje todo proyecto de terror y de muerte para que ningún hombre ose más derramar la sangre del hermano. Un abrazo paterno y fraterno a todos los habitantes de Niza y a toda la nación francesa. Y todos y ahora todos juntos oremos pensando en esta tragedia, en las víctimas, en los familiares. Oremos primero en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.